Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Topo. Buenas noches. Eso es un tipo que sale en un canal por ahí que ni figura todavía. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Que Dios valga. Vamos a recordar muerto. Buenas noches, los Kenton. Buenas noches, DJ Boyo, el Napo y esa gente. Ahí el tipo Luñe. Y entonces, ¿cuál es el... Esa sesión está en decadencia cada día, man. Y va a estar. Déjame hacer una llamada. ¿Puedo hacer una llamada? Oh. Aló. Núcleo. Mañana. ¿Y qué bajo está aquí en la cabina? Señores. Yo le quiero decir a los seguidores de DJ Toro que lamentablemente creo que yo no puedo trabajar con la presión que yo tengo aquí. ¿Qué pasó, man? ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo no puedo. Sabes que yo voy a hacer mi despeluño de estar diciéndole al señor Santiago. Entiendo que él es el que paga este emisor, entiendo que él es el dueño, ¿tú entiendes? Pero, creo que aquí tiene que ver libertad de expresión, señor. Claro, mano. Te lo estoy diciendo. Estoy de acuerdo contigo. La vaina está gustando, pero la gente se va a quitar. La gente se va a quitar. Ustedes saben que yo soy uno de los productores de televisión más informados que tiene este maldito movimiento. Urbano. Claro que sí. Tiene más fuente que un Nintendo. Yo tengo mi fuente. El club, un palacio de Nintendo. Así es. Gracias, doctor Arias Robocó. Oigan, ¿qué? Okay. Llamado también doctor, Hotelina y eso. Señores. Mira, están grabando la película Sanky Panky. Ah, el doctor que sale ahí. Señores. Yo estaba analizando. Porque tú analizas. Yo estaba pensando. Porque tú piensas. Tengo una persona que me dio una información y yo no la creí. Oye, yo confío en esa fuente. Señores, cántale. El que esté parado, que se siente. Y el que esté sentado, que se pare. Párate, siéntate, pare. Ahí está el papá de Ra sentándose y parándose, qué bruto. Y el Potter. Señores, mañana. Voy en serio. Tengo información. ¿Qué pasó? De que un artista urbano. Párate ahí, Melvin. Espérate. Escúchame. Espérate. Ya hablé contigo. Ok. De que ese despeluño no iba hoy. ¿Qué hacemos? Y creo y entiendo. Ok. Que como productor, ¿verdad? Sí. Ejecutivo. Y parte de. ¿De qué ejecutivo del diablo tú me estás hablando a mí? Y parte, ¿verdad? De los fundadores de este proyecto, el cual tú viniste después de que se te acabó la visa y te mandamos el pasaje a España. No, tú me mandó 100 euros. Si ahora 100 euros, ¿eh? 100 euros. Voy a canear el recibo Western Union, ¿eh? Canealo. Y lo voy a hacer público, ¿eh? Sí. Tú encontraste este programa hecho, ¿tú? Y tú. Está bien. Y yo dije que este despeluño no va. No lo voy a hacer. No hay ningún problema. No lo voy a hacer. Señores. Tengo informaciones. No hay problema. De que un artista urbano. Melvin. Apárenme. Tiene no. Una mujer preñada. ¿Qué? Espérate. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, eso no es nada, loco. ¿Y qué tiene eso de eso? O sea, eso no es nada. ¿Cuál es el problema? Creo que no. Claro. Si es Pidi Pablo. Lo malito no está del mundo. Mal. Claro. Crazy Design. Y es el papá del rap. No está mal. No voy con este despeluño, señores. Yo de manera pública. Pero. Omito. Yo dije aquí que John Distrito y Milka la más dura no estaba. Sí. Lo dije. Sí, claro. Tú a mí. No me va a poner a mí. Yo aquí. El prestigio de este programa y de esta emisora, ¿eh? Yo a la hora de hacer un comentario, yo averiguo lo mío. Yo pago 5 mil pesos a mi fuente para que me tengan informado. ¿Cuánto? 5 mil. Pero 5 mil no tienes tú encima. Vamos a contar, ven.
lo de pagar la emisora. De manera pública me desligo de este despeluñe. Le dejo la cabina a ustedes. No, loco. Sí, me retiro. Le dejo la cabina a ustedes. No, Santiago, debido a que yo no puedo con esta vagamontería. Sí, pero espérate, Santiago. Quedamos de que de este despeluñe no iba. Yo te voy a decir por qué ahorita, cuando pasaste lo que yo voy a decir ahora en esta cabina. Me voy. Yo quería que yo lo dijera. Pero, el micrófono. Espérate, pero oye lo que pasa. Eso, pero eso no es nada que un exponente tenga una mujer embarazada. Cuenta eso, Melvin. Cuérdate todo. Según mi fuente. Trae la mala puerta. Que haga lo que él quiera. Total, tengo. Oye, yo no sé. Señores, según mi fuente confiable, una fuente que es mía, no es de una gente, de una bola, de un mini mensaje, de que en Twitter que el fulanito me dijo. Señores, el artista Bla Jona Point tiene una mujer preñada. Pero eso está bien. Su mujer de él, embarazada. ¿Y qué tiene de malo, loco? Ya, eso era. Le llaman Katia. ¿Cómo? Pero tú no tienes que estar revelando, ¿no? ¿Aquí? Señores. Pero. Lo que yo digo. No es que yo estoy diciendo que esto está mal. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Sigue la historia. Sigue. Esta muchacha, Katia. Se va para Miami. Ajá. Que ya. Desencantada. Porque, óyeme bien lo que te estoy diciendo. Ella se entera de que este muchacho, Bla Jona Point, tiene una relación con una mujer muy famosa llamada Vaina China. Ey, Topo, espérate. No, espérate. Eso es grave. Espérate, Topo, espérate. Con la China. Pero tú estás muy equivocado. Vaina China, cuando usted ve que este señor se fue a los Focus Music. No. Vaina China jugó el papá y la mamá una vez con Vivin. Con Vivin y con el señor a los Focus Music. Espérate, Topo. Vamos a ver si lo entendemos. Vaina China es como quien dice la mejor amiga de Bla Point, loco, de Estados Unidos. Están juntos. No. Chequea. Chequea el Instagram, qué sé yo cómo se llama esa maldita vaina, el DH. Chequea. Espérate. Déjame ver, espérate. Abriendo, espérate. Chequea ahí en la PC, chequea. Estoy buscando, mi niño. ¿Está nervioso? Lo estoy buscando, espérate. Pero busca ahí, busca. La palabra, los saludos. No aparece ahora. Búscalo. Espérate, déjame ver. Aquí dice Juliana, prima Doña China, esa es ella, mi amiga y muy amiga de Jonas. Bien. Su novia. Su perfil dice, hija de Dios, chica anormal, amada por mi negro. ¿Y en el negro? El seguramente el novio de ella, porque tú deberías saber. Sigue leyendo. Que en el mundo la hizo el hombre negro. Ok, aquí dice Bla Point, joven, ¿me puede decir quién es usted? Óyeme, ¿cómo vale? Ella le responde, oh joven, la que a quien le enseñaste y te enseñó, tu mejor amiga, míralo ahí. Óyeme, ¿cómo dice? Tu confidente y la más cara de papá. ¿Y usted quién es? Él le responde, él, creo que soy un joven que le dijo muchas cosas, no sé si un ángel que cayó del cielo. O un elegido de Dios. Solo sé que estoy aquí y pienso durar mucho tiempo al lado suyo para demostrarle mucha paz. Dele, pasa al mundo. Y ella le puso una manita así como orando. Algo como que yo no le veo muy... Está. Una relación amistosa. No es amistosa la relación. Topo. Pero esta mujer, la Vaina China, es mala ella. Te digo porque es mala. Topo, oye bien. China. Eso está muy mal por ti. ¿Por qué razón? Tú sabes que tu mejor amiga, que en paz descanse, la Popi, era novia de Fernando. ¿La Popi? Sí. Y era una de tus mejores amigas. Señores, lo que yo estoy diciendo es, esto no es nada. Ahora, mi pregunta es, una persona... que vende ser cristiano,
Yo creo que si yo tengo una mujer embarazada, yo la doy a la luz pública. ¿Por qué encontré eso? Claro. Es mi pregunta que yo me hago. No, porque tú sabes que los artistas se cuidan mucho. ¿Qué se cuida mucho de qué? Es que si usted está, si es pan o pan, o vino, vino. Pues esta muchacha está sufriendo, se fue. Y ya, para Miami. La esposa de Black Boy. Sí, porque ella, cuando se da cuenta de esta vaina, se va desencantada. Porque ella estaba loca que se supiera lo de ella, ¿tú entiendes? Y hay un encondedero y una vaina. Y mira con qué salta este señor con una relación con la vaina china, la cual jugó pisa y corre con el señor, por eso fue que se fue quillao, Santiago Matías. Espérate, a los toques míos. Ok, vaina china era... ¡Mujer de los toques! Y él está... ¡Vivín! ¡Ese Vivín! ¡Qué sé yo! ¿Qué es lo que está hablando disparate? Dice que no quiere. ¿Qué es por él? De Santiago. Okay. Sí. Entonces, a mí me gustaría que este señor... Es que lo que... Oye, lo que pasa. Diga Santiago también se molestó porque que eso incluye la vida. La Baby Pong. La Baby Pong. La esa baby gordota. Tanquilla con este caso. Es verdad. Ellas se van a poner a correr, pero dice que ya no van a correr, no vale la pena, para rebajar. Entonces, apúntalo. Hoy. Ay, Dios mío. Ahora. Te lo digo desde ahora. Si el señor me la pone, dice que eso es mentira, yo renuncio al despeluño y renuncio a la hora de dieta. Pues prepárate. Yo soy un tipo que cuando digo algo, yo tengo que un tal Aridio por ahí que anda difamando gente. Tirando patabas. Yo me informo, ¿eh? Yo me informo de todo lo que yo sé. Y lo digo con prueba. Dios. ¿Tú entiendes? Hablé lo de mil quillón distrito, vuelvo y lo digo así mismo, ¿eh? Y vengo con otra bomba mañana también. Ay, Dios. ¿Mm? Vengo con otra bomba mañana que va a temblar la tierra. Como el señor Santiago se fue, yo no toco mi carro. Yo tendré que llamar un taxi. Porque miren qué engancho he quedado yo ahora. Ahora me voy yo a pie, ustedes se ríen. Sigue hablando. Yo voy a hacer una oración. Porque creo que yo no vuelvo. Oye, lo que puso un tipo, la China tenía 6, Black Boy le dio su hija. ¡Claro! No relajes. Vamos a orar por San Jonapoy. Amén. ¿Qué tiene? Una mujer preñada. Amén. El muchacho se ha dado duro. Amén. La Baby Pong está anquilla. Amén. Es un papi chulo. Amén. Oye, está Brand Point. Amén. Hasta la tarchina. Amén. Ya la santiguó. Amén. Amén. Llámame a Rogelio. Amén. Si esto sigue así. Amén. El muchacho está bueno. Amén.